Se les indica que la votación va a iniciar justamente a las 12:59 y cierra en una hora después de la hora que les acabo de mencionar. Entonces, iniciamos. ¿Dos horas? Por Cayo Evelia. Tinoco Juana y Avilés Santana Narcisa. Arias Tinoco Juana y Avilés Santana Narcisa. Gracias, mi nombre es Alfredo López Macedo y hasta el día de hoy he fungido como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN aquí en Tejupilco. El día de hoy precisamente tenemos una asamblea mediante la cual la militancia reunidos van a decidir
por voto libre y secreto quién habrá de representar la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN para el siguiente periodo. ¿Ese periodo cuándo iniciaría? Este periodo prácticamente arranca en este mismo mes, una vez que se ratifiquen los resultados, y durará hasta el 2021, el periodo de la nueva presidencia. Coméntenos cómo va a ser el proceso de elección de la persona. Tenemos un proceso innovador, gracias a la buena disposición de nuestras autoridades estatales, que quieren mandar a la militancia y en general a la ciudadanía un mensaje de transparencia. Vamos a usar por primera vez aquí en Tejupilco la urna electrónica. Se va a estrenar la urna electrónica, los militantes van a pasar, van a votar en esa urna, y esa urna automáticamente arrojará el resultado de la elección y determinará de manera muy rápida y transparente un ganador de esta contienda electoral interna. ¿En este caso cuenta con el apoyo del INE? Por supuesto, el INE está predispuesto a fomentar el uso de las urnas electrónicas. Ellos nos están proveyendo precisamente de la urna y ellos son quienes traen el control de la misma. Ahorita, ¿cuál es la efervescencia de que se encuentra el PAN? ¿Cómo se encuentra ahorita? Esperamos que con estos procesos democráticos y con las acciones que se están tomando desde la dirigencia estatal, el PAN vaya teniendo cada vez mayor realce. ¿Algo más que quisiera comentar? Pues decirle a la gente que el partido está en proceso de cambio, que esperamos que tengamos un proceso transparente, que la nueva dirigencia se aboque a lograr la voluntad de la ciudadanía para la preferencia electoral y que estamos a la orden de todos los tejupilquenses. Y muchísimas gracias por la entrevista.